El convidat que ens acompanya a l'hemicicle d'aquesta setmana va néixer un 23 de maig del 1952 a Cartagena. Polític espanyol, que pertany al Partit Popular, és llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca i doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Està casat i té 5 fills. Des de 1996 al 2000 va ser el president del Congrés dels Diputats. L'any 2000, José María Aznar el va nomenar ministre de Defensa del seu segon govern. Aquests 4 anys van estar marcats, entre altres coses, per l'assalt el 2002 de l'illa de Perejil i de l'accident del Yakovlev 42 a Turquia el 2003, del que repetidament es va negar a acceptar responsabilitat política o penal, fet que va marcar la seva etapa final com a ministre de Defensa. Va col·laborar a la Fundació de l'Associació d'Estudis pel Progrés Social i és membre de la Comissió Espanyola d'Història Militar. En cas que el Partit Popular guanyés les eleccions del proper dia 20 de novembre i Mariano Rajoy pogués formar govern, és un dels noms que més sona ara mateix com a possible nou ministre de Justícia. Avui, a l'hemicicle, ens acompanya Federico Trillo. Senyor Federico Trillo, moltes gràcies per acompanyar-nos i benvingut. Gràcies a vostè. Empezamos hablando de economía, que es sin duda una de las prioridades tanto de su propuesta en el que podría ser el nuevo gobierno de Mariano Rajoy como lo que hemos vivido desde el 2008 con la crisis económica. Sus propuestas son diferentes que las del gobierno del señor Zapatero y me dirá que sí, que son muy diferentes, pero si ustedes reciben una llamada de Merkel o de Obama, ¿van a pasar también por el tubo o no? No será necesario. Es decir, Merkel y Obama han tenido que llamar a un presidente absolutamente errático, que ha hecho la política económica contraria a lo que exigía la situación. Por eso nuestra crisis es mucho más profunda que la del resto de las economías europeas. Fíjese, David, nosotros cuando dejamos el gobierno habíamos conseguido crear cerca de 5 millones de puestos de trabajo, dejamos las pensiones garantizadas con un fondo de reserva de más de 20.000 millones y estos que se marchan, los socialistas, dejan una España con 5 millones de parados y con las arcas públicas y la seguridad social prácticamente quebrada. ¿Cuál es nuestra garantía? La garantía de nuestras propuestas y nuestra política. Lo que se hizo ya, porque en el 96 dejaron también la cosa mal y fuimos capaces de estar en el euro. Éramos el país europeo que más crecía. Creamos más puestos de trabajo que el doble del conjunto de la Unión Europea. Y España crecía a un 3 y pico%. Y por tanto, es cuestión de hacer una política. Yo creo que la propia llegada de Mariano Rajoy al gobierno les hará comprender a esos líderes que no necesitarán llamar para que las cosas mejoren en España. De lo que dice usted, ¿alguien le podría decir que ustedes vivieron de la burbuja inmobiliaria, por eso crearon el doble de empleo que en Europa, por eso ahora tenemos el doble de paro que en Europa y de una ley del que con el tiempo sospechosa de haber creado esta burbuja que ahora nos crea este doble paro, ¿no? Mire, ese es un gran tópico. Le gusta decir a Cristóbal Montoro, a nuestro responsable de materia económica, que es un topicazo. Porque fíjese, de los 5 millones de desempleados, 1 millón pertenece a la construcción. De los 5 millones de empleos creados entonces, también 1 millón pertenece a la construcción. Por tanto, no es verdad. No responde la situación de crisis a la crisis solamente del sector inmobiliario. Una crisis que, por cierto, ha sido altamente injusta. Los socialistas han estado impregnados de una ideología, casi todo en ellos ha sido ideológico, Zapatero, Rubalcaba sobre todo, y bueno, y no digamos el tripartito aquí, que trata de resolver la gestión de los asuntos del dinero público con fórmulas del pasado. Ellos creen que el dinero público es dinero de nadie, y por tanto, como se le puede dar a la máquina de hacer billetes, que ya no se puede, porque estamos en el euro, pues pa'lante, ¿no? Prometen los duros a poseta y terminan endeudando el Estado con altísimas tasas de déficit, con una deuda galopante y con una desconfianza en general en la deuda pública española que no se puede comparar con ningún otro periodo. No es verdad que el sector inmobiliario sea el causante de la situación. Hubo una parte del desencadenamiento de la crisis internacional, que eran las llamadas hipotecas subprime, que eso sí es parte de la crisis del sistema financiero internacional. La crisis española va mucho más allá. Afecta al sector inmobiliario, afecta al sector servicios, afecta al sector turístico, afecta al sector industrial, afecta a todo.
porque desgraciadamente, y no es catastrofismo, no han dejado nada, ¿sabes? Nada. Seguimos hablando de economía ahora desde Cataluña. Usted sabe que una de las propuestas del president Mas es el pacto fiscal en esta línea del concierto económico. Si las encuestas son reales el 20 de noviembre, el presidente Rajoy es con mayoría absoluta, ¿se van a sentar a negociar cualquier cosa con el presidente Mas cuando hablamos de cualquier cosa, tema económico, tema de un pacto fiscal nuevo para Cataluña o concierto económico? Cualquier cosa que respete la Constitución española, que es la norma de juego que nos dimos todos, y cualquier cosa que respete el principio de solidaridad. Y por tanto, ese pacto fiscal que Mas invoca sin que sepamos bien en qué consiste, si es tan razonable como lo fue las cesiones de impuestos que se hicieron en el año 96 desde el gobierno del Partido Popular, encabezado por José María Aznar y del que yo formé parte, pues ¿por qué no nos vamos a entender como entonces? Si se trata de optimizar la utilización y el empleo del dinero de los contribuyentes, sin duda que nos vamos a entender. Si se trata de volver otra vez a viejos modelos como los que ha utilizado el tripartito como instrumento arrojadizo contra el resto de los ciudadanos, en ese caso no nos vamos a entender. La solidaridad de la que usted hablaba, ustedes están en el País Vasco junto al Partido Socialista, solidaridad poca. Bueno, es una buena prueba de que el Partido Popular apoya, con independencia del color y del signo político, e incluso, aunque no le beneficie políticamente, como ocurre en el caso del País Vasco, cuando los intereses generales lo exigen. En el País Vasco hay un problema principal, y es el terrorismo. Pero yo hablaba del concierto económico. Ahora voy a ello. Aquí en Vic saben de eso, de terrorismo, ¿eh? Saben. En el año 91 aquí uno de los más graves atentados de ETA. Nosotros hemos pactado en el País Vasco, a costa de renunciar a cualquier parcela de poder, tenemos solamente al árbitro del juego, que es la presidenta del Parlamento, en beneficio de la gobernabilidad del País Vasco. Y aquí haremos exactamente lo mismo. Si el señor Mas está dispuesto a un entendimiento con el gobierno de la nación en términos razonables, insisto, no en términos de instrumento político arrojadizo, como se ha hecho durante los años tristísimos y ruinosos del tripartito, habrá entendimiento. La voluntad de entendimiento nuestra ya está aprobada. La de convergencia y unión también en aquellos años. La del señor Mas, de momento, no. La ilusión, el objetivo de Mariano Rajoy es ganar con mayoría absoluta y gobernar con Cataluña. A ver, la ilusión de Mariano Rajoy y del Partido Popular con él es ganar con mayoría suficiente para que podamos hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer no va a ser fácil ni va a ser suave. Vamos a necesitar mucho esfuerzo, mucha solidaridad para poder rehacer una situación que dejan absolutamente deteriorada en lo económico, en lo social y también en lo institucional. ¿Pero ofrecerán gobierno a Cataluña? Bueno, Cataluña tiene su propio gobierno, como es bien sabido. ¿Entrar en el gobierno? Ellos solos, ¿no? ¿A convergencia? No creo que haga falta combinar los dos gobiernos. Creo que si hay un entendimiento entre un gobierno legítimo, como es el gobierno de la Generalitat, y el gobierno legítimo de España, no hace falta pues un apareamiento institucional. Pero no hay que descartar nada, depende del clima de entendimiento. Hablábamos ahora de ETA. Noticia esta semana por esta cumbre que se ha celebrado en el País Vasco este lunes. Mayor Oreja decía que era de República Bananera. Hay 1000 cadáveres encima de la mesa. ¿Harán algún día alguna cosa para entenderse cuando hay muertos inocentes, como decía, encima de la mesa entre los dos grandes partidos de este país? Nosotros hemos estado desde julio de 2008 en pacto de Estado con el Partido Socialista, con el gobierno de Rodríguez Zapatero, apoyando toda su política antiterrorista, y lo seguimos estando en ese momento. ¿Y no ven que lo que ha pasado este lunes es un paso positivo? Lo que no estamos dispuestos es a apoyar mascaradas y a contribuir a maniobras de confusión. Mire, quienes han puesto los muertos sobre la mesa son los etarras. Sin duda. El Estado y la sociedad española, Vic, Cataluña y cualquier punto de España que hayan sufrido una de esas 1000 o cerca de 1000 muertes y tantos sufrimientos detrás de ellas, de heridos, de daños, etc., saben que los ciudadanos demócratas libres y pacíficos no tienen que ir a mendigar nada de ETA, no tienen que ir a pedir perdón nada a ETA. Eso sí, están dispuestos a perdonar cuando se les pida y se disuelvan. Y mientras tanto, mascaradas como las del otro día no sirven más que para enredar. Pero la historia nos ha enseñado que, por ejemplo, el IRA pasó lo que pasó para que se disolviera. Lo estamos viendo estos días entre Israel y alguna parte de Palestina, claro, de Hamas. Claro. ¿Vale? Ustedes acercaron a casi 200 presos etarras y negociaron también en Zúrich.
con gente cercana. No negociamos, escuchamos, pero en fin, no hace el caso. Mire, la historia, no solo esos casos que usted ha puesto, que tienen poco o nada que ver con el País Vasco, demuestra toda la historia que nunca un grupo de malhechores, de criminales armados, han impuesto su voluntad sobre un pueblo libre. Y eso va a ocurrir también aquí. Y eso es lo que nunca debemos perder de vista. Claudicar ante los terroristas para que consigan, por precio político, ahora, por dejar de matar, lo que han intentado conseguir matando, comprenderá usted que no sería perdonable. Y por tanto, no lo vamos a hacer. Por cierto, la situación de Irlanda era una situación de guerra civil. La situación del País Vasco no es de guerra civil, ni la del resto de España que ha sufrido el ataque de ETA, es de ataque terrorista. La situación de Palestina y de Israel es un problema del año 58. No puede usted comparar con los miles o los cientos de años en el que la construcción del Reino de España, con distintas variedades y diferencias, nada puede parecerse a esos problemas que usted ha mencionado. Hablamos del Reino de España, variedades y diferencias, que no sé si hay gente que lo entiende, que hay diferentes idiomas, hay diferentes comunidades autónomas con su historia, con su cultura, con su tradición. Cataluña, una parte de Cataluña está molesta con ustedes por lo del recurso en el Constitucional del tema del Estatut. Las encuestas, las últimas, dicen que cada día hay más gente que votaría un sí a un posible referéndum sobre la independencia de Cataluña, y cada día hay más gente que este encaje de entre Cataluña y España lo ve más difícil. ¿Qué les dice? Pues nos dice que se ha sembrado mucha confusión, mucho rencor y, por cierto, al tiempo mucha ruina por el gobierno del tripartito. Y es una pena que algunas veces aquellos que han ido a suceder al tripartito, porque la gente en Cataluña votó para que fueran diferentes este gobierno del anterior, caiga en esas cosas. Mire, que Cataluña tiene una lengua, que es la lengua culta más antigua de España, es un lujo para cualquiera de los españoles. Que Cataluña tiene una cultura es un lujo para cualquiera de los españoles cultos. Y desde luego para quienes tenemos a gala pertenecer a una familia que ha tenido siempre en su biblioteca, que la mía no es menor, pues colecciones catalanas completas. Y además las hemos leído en la medida en que podamos, no ya en la intimidad, sino en la medida en que podamos. Cataluña tiene una especificidad que no puede resolverse con criterios homogéneos a otros sitios de España, y otros sitios de España con criterios que no tiene Cataluña. Eso no lo duda nadie, eso está en la Constitución española, que es nuestro marco de referencia, nuestra regla de juego. Pero la regla de juego debe ser respetada por todos. Nosotros presentamos un recurso, es verdad, pero presentamos un recurso para que aquellos catalanes, que son muchísimos, yo creo que la inmensa mayoría, que no han ido a esos pantomima de referenda que usted ha mencionado, también tengan unas reglas del juego y sepan a qué atenerse. Y el Tribunal Constitucional lo aclaró, y eso no ofende a nadie. Usted propone, ya acabamos la entrevista, revisar lo que sería la cadena perpetua en España. No revisar, sino una cadena perpetua que sea revisable. No, a ver, la cadena perpetua es un término absolutamente en desuso en el derecho penal, porque se refiere a un tratamiento penitenciario de aislamiento, de opresión, etc. No es eso. ¿Qué propone? Sencillamente, que en España tengamos un sistema de penas que se cumpla, que los delincuentes le teman a la ley y que las personas honradas saben o sepan que el que la hace la pague. Nosotros hemos tenido un código hecho por esta ideología socialista de correccionalista, redentorista, pía, benéfica, etcétera, que considera siempre el delincuente un mal social que prácticamente la víctima tiene que subvencionar, y eso se tiene que acabar. Hay delitos gravísimos, y hablábamos hace un momento de ellos, como los delitos terroristas, asesinato terrorista, o la muerte de niños por delincuentes sexuales, como desgraciadamente estamos viendo con cierta frecuencia, que merecen la prisión perpetua revisable. Que no es la reclusión perpetua, es sencillamente que saben que van a ir a prisión y que no van a salir de allí, salvo que a los 20 años, cuando se les revise, un tribunal, con el informe del fiscal y del grupo de tratamiento penitenciario, dictamine que está en condiciones de poder volver a la calle pidiendo perdón a sus víctimas. Y si no lo está, seguirá allí encerrado. Eso ocurre en 14 países de la Unión Europea. No ocurre, lamentablemente, como en tantas otras cosas donde ha dejado su huella el socialismo, en España y en Portugal. Última pregunta, ¿será Federico? Pero es que nosotros preferimos ser europeos como los franceses, como los británicos, como los alemanes, y no sencillamente, de nuevo, diferentes. Pero han gobernado dos legislaturas también, ¿eh? E implantamos un sistema de penas de cumplimiento efectivo para los terroristas,
que pactamos con el Partido Socialista y que este no ha respetado. Última pregunta, ¿será Federico Trillo el nuevo ministro de Justicia del gobierno de Rajoy? Pues mire, no lo sé, eso depende de Rajoy, que si es elegido por los españoles, como parece, tendrá que formar su gobierno, es una competencia exclusivamente de él. No sé qué encaje pueda tener ese gobierno, pero sí voy a decir una cosa. Yo ya llevo algún tiempo en esto, ya he sido ministro, esa ilusión que a todo el mundo que está en política le hace ser ministro, yo ya la he vivido y le puedo asegurar que no es para repetir la experiencia. Y luego he tenido el privilegio enorme de ser el presidente de las Cortes, la tercera autoridad del Estado, y por tanto, si soy necesario, bien, y si no, no. Si sale con barba San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Señor Trillo, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Hasta otra. Gracias. Que vaya bien. Buenas noches.